Vamos a hablar acerca del secreto de Dios. Digan todos, ¿cómo entrar en el secreto de Dios? ¿Qué hace usted cuando quiere compartir un secreto? ¿No es cierto que llama a la gente aparte? Quiere compartir algo íntimo y usted le dice, ven, platiquemos aquí, quiero compartirte algo. Hasta se acerca un poco más, así somos los latinos, ¿verdad? Nos acercamos más porque queremos compartir algo más íntimo. Los gringos se alejan, ¿verdad? Cuando uno se le acerca, ellos se alejan, ¿verdad? Así que comenzamos platicando aquí y terminamos por allá, ¿verdad? Porque ellos van, ellos quieren mantener distancia. Así que nosotros queremos compartir las cosas más profundas, y eso es compartir algo íntimo, algo secreto. Miren lo que dice Ezequiel 3:17. Vamos con la palabra del Señor, lo que dice. Hijo de hombre, dice, este es el título que Jesús ocupó, el título que se le da a Jesús. Esto tiene que ver con algo divino, un representante de Dios. Yo te he puesto por atalaya, dice. Es el que se pone, ¿verdad?, en la cúspide de la torre para vigilar, el atalaya, el que está viendo. Por atalaya en la casa de Israel, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. La idea no es solamente que recibas tú algo. La idea es que recibas algo para compartir, que tengas algo para dar. Los amonestarás de mi parte. La palabra que tú compartes cuando hablas de Jesús no es una palabra humana, es una palabra que proviene de Dios, que tiene autoridad divina, porque has estado en la presencia del Señor, has escuchado la palabra del Señor. Entonces se requiere de que dediques tiempo para entrar en la intimidad con el Señor. Y cuando tú vayas a compartir, entonces tienes una palabra que fluye del corazón del Señor. Vas entonces y dices, ¿sabes qué? Tengo una palabra de Dios para ti. Vas y oras y bendices a esa persona y simplemente le declaras la palabra del Señor. ¿Quiénes necesitan oír la palabra de Dios? ¿Necesita la palabra de Dios los cristianos, sí o no? ¿Y los no cristianos qué? ¿Tiene palabra de Dios para los no cristianos? Pues claro que tiene una palabra para ellos. Y ahí estás tú para compartir esa palabra. Ahí es donde te conviertes en atalaya, te conviertes en profeta. Miren lo que dice en de Jeremías 23. Ahí vamos a ver varios versículos. Jeremías 23, versículo 9. Mira lo que dice. A causa de los profetas, dice, porque no cumplieron su ministerio, porque se confundieron, dice, mi corazón está quebrantado, dice Jeremías, dentro de mí. ¿Qué es lo que está a punto de suceder? Que Israel va a ser llevado esclavo a Babilonia. Y están aquí disfrutando, están apartados de Dios, están en orgías, en pecado sexual, en adulterio, como Sodoma y Gomorra, dice, o sea, que ya practicaban el homosexualismo entre ellos. Y estaban estas personas entonces ensimismados en su placer. Y los profetas de Dios y los sacerdotes se habían apartado del propósito por el cual Dios los tenía. Aquí dice Jeremías, el profeta de Dios, porque ellos van a ser llevados como esclavos. ¿Saben qué hicieron los babilonios? A los príncipes los agarraron y les pusieron anzuelos en el cuerpo y los alaron en caballos. Y ahí iban ellos, increíble, increíble, increíble. Eran crueles, ¿verdad? Y así hicieron entonces los babilonios, se llevaron a esta gente. Dice aquí, gracias hermano, gracias, Dios te bendiga, Josué. Y dice aquí, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado, triste. ¿Cuántos se han sentido quebrantados alguna vez en la vida? Sí, que sienten que están muy tristes, deprimidos. Dice aquí, todos mis huesos están temblando. Estoy como ebrio, dice. Estoy como borracho. Como quien ha estado de goma, ¿verdad? Como que el vino me ha dominado, dice. Estoy delante de Jehová, pero estoy mareado. Estoy con Dios, dice, pero veo a mi pueblo. Y veo a los profetas, a los sacerdotes, a los representantes de Dios. ¿Quiénes son ellos? Ustedes, nosotros los cristianos. Y vemos el pueblo, dice, pero él está tambaleando, está temblando, está sintiendo miedo. ¿Han sentido ustedes eso alguna vez? Ves una conducta de una persona y sientes un gran miedo, un gran temor. Tus hijos, tus padres, tus compañeros, tus vecinos, tus amigos, sabes lo que les va a pasar. Sientes temblor, te sientes mareado, confundido. ¿Cómo la gente no se conecta con Dios? ¿Cómo la gente no camina en rectitud delante de Dios? Le han causado decepción los profetas porque apartaron el propósito por el cual estaban. No cumplieron su ministerio, se ensimismaron, se vieron así y pensaron en su propio bienestar, en su propia comodidad, en su propio beneficio, en su propia prosperidad y se inclinaron al placer más que al compromiso, que a la disciplina. Miren lo que dice en el versículo 10, miren lo que dice el mismo capítulo de Jeremías 23. La tierra, dice, está llena de qué?
de adulterio. Hay un adulterio sexual, físico, y hay un adulterio espiritual. Estamos casados con Dios, pero apartamos nuestro matrimonio divino y nos volvemos a casar con otras cosas que no son el Señor. Y Dios se convierte en una carga, Dios se convierte en un pesar en la vida. Dice aquí que la tierra está llena de adulterio. ¿Por qué? Porque los profetas, los hombres de Dios, andan mal. Cuando no comprendemos nuestra misión en la tierra, lo que hacemos es permitir que la maldad crezca. El amor de muchos se enfriará, dice, y la maldad crecerá. La maldad crecerá. ¿Y por qué crece la maldad? Porque el amor se estanca. Y el amor nos hace no compartir de Jesús a otras personas. A causa de la maldición, dice, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. Tomaron una dirección equivocada, una dirección incorrecta. Y su valentía no fue para hacer lo bueno, sino para hacer lo incorrecto, para pelear, para tomar, para cuestiones inmorales, y no tuvieron entonces valentía para hacer lo bueno. Hay personas que pueden pelear, que podrían golpear, que podrían insultar y hacer cualquier cosa, pero cuando hablan de Dios se ponen todos nerviosos, todos temblorosos cuando les toca dar testimonio del Señor. Hay adulterio, aridez, no hay prosperidad. Tomaron direcciones incorrectas, ¿verdad? Y comenzaron a hacer cosas que no agradaban. Y los valientes fueron valientes, pero para ser malos. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas a estas personas que por mucho tiempo han estado entonces robando, asaltando, etcétera? No se ponen ni mascarilla ni nada. Pero nosotros andamos todos afligidos para hablar de Jesús, todos preocupados. Le hablo, no le hablo, ahora me va a quitar el tiempo, me da pena, etcétera, etcétera. Versículo 18, ¿cómo dice? Porque, ¿quién entró? Dice el versículo 18. ¿Están allí? Ustedes están aquí, ¿verdad? Pero lean ahí en la palabra. ¿Por qué dice? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio a Dios? ¿Quién oyó su palabra? Dice. ¿Quién estuvo atento? Digan, atender. ¿Te das cuenta? Atender a Dios. ¿Le has hablado a tus hijos y le has dicho que hagan algo? Más cuando tus hijos están adolescentes. ¿Qué hace con los hipotes? ¿Ah? Mírate, querido, por favor. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Difícil. ¿Qué sucede? De que no te atienden. Te escuchan, pero no te atienden. Están en otras cosas, ¿verdad? Están en otro placer, en otro sentimiento. Y la pregunta de Dios es, ¿quién entró a mi lugar secreto? ¿Quién escuchó mi corazón? ¿Quién entendió mi pensamiento? ¿Quién interpretó lo que yo quería hacer? ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Eso, conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, puedes representarlo a Él y puedes ser una extensión de Dios en la tierra. Tú lo conoces a Él y ahora vas y compartes porque has estado en el secreto de Dios. Dice aquí, vio a Dios, escuchó al Señor, dice su palabra, estuvo atento para cumplirla, para obedecerla, para llevarla a cabo. ¿La oyó? ¿Has oído tú la palabra del Señor alguna vez? ¿Dios te ha dicho algo en la vida? ¿Has tomado decisiones porque Dios te ha revelado algo? ¿Te ha dado confirmación de que era la voluntad de Dios en tu vida? Yo estaba en el Cuco, fíjense, en un campamento, y sentí que Dios me dijo, aquí está tu esposa, me dijo. ¡Wow! Dije, empecé a ver a todas las hipotas, ¿verdad? Pero todas las hipotas me comenzaron a eliminar. Al final quedamos conectados con la que es mi esposa ahora. Amén. Eso es, Dios te va a confirmar su palabra y no vas a tener ninguna duda, y por eso vas a luchar, porque estás en esa convicción. ¿Qué es el lugar secreto? Digan, el lugar secreto es donde obtienes la revelación de Dios. Dios se te revela tu vida. No tienes conocimiento humano, sino que tienes revelación divina. Él se revela tu vida. ¿De qué te revela Dios? Es donde lo conoces a Él, su persona, su naturaleza. Conoces no solamente el por qué, sino para qué. Cuando te pasa un conflicto, ¿qué preguntas tú? ¿Por qué, Señor? El por qué es un reclamo. Cuando preguntas para qué, es un aprendizaje. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasó esto? Esto es muy terrible lo que estoy llevando, lo que estoy viviendo. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Él te quiere formar. Hay cosas duras, trágicas. Y el reclamo es, ¿por qué me pasó esto a mí? La pregunta sabia es, ¿para qué, Señor? ¿Para qué?
Hay una hermana que su hijo de 14 años tiene cáncer en el brazo, en el brazo derecho, y el doctor le ha dicho que la única manera de salvar al niño es quitándole el brazo, porque podría extenderse el cáncer por todo el cuerpo. Así que el niño al colegio esta semana y le dijo al maestro: quiero tocarle el órgano por última vez con mis dos manos. Tremendo, ¿no? Y dice mi sobrino Santiguito: papi, me dijo, es el mejor organista que hemos tenido en el grupo mes. Y anda ahí con su inflamación, ¿verdad? El tumor que le ha salido en el brazo. ¿No crees que es duro eso? ¿Aló? Eso te desgarra el corazón, te destruye tu corazón. ¿Por qué? No, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Eso solamente lo puedes entender cuando entras al corazón de Dios. Y Dios te revela: para esto, hijo, tengo un propósito en todo lo que hago. A los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. ¿Sabes qué? El reclamo es porque no amamos a Dios. No amamos a Dios. Hay una hermana que fui a visitarla al hospital, y la última persona que platicó con ella fui yo. Y de repente se puso pálida, perdió el control y me dijo: ay, hermano, me dijo, es que estoy nerviosa porque me ha venido a verme, ya me va a pasar, me dijo. Pero no le pasó. De eso murió. Unos minutos después murió. Tenía cáncer terminal. Y me dijo: hermano, quiero decirle que Dios es bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Me gustaría vivir porque no he cumplido todo lo que quería hacer. Pero finalmente Dios tiene lo mejor, me dice. Así es que lo amo con todo mi corazón. ¿Estás oyendo, hermano? Eso te traspasa el corazón, hermano. Oír una persona decir eso. Y todavía decir que era que se sentía nerviosa, como bromeando. Pero unos minutos después, nos dieron la noticia que había fallecido. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Él es bueno? Sí. Escúchame, por favor. ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Sabes qué significa que Dios es bueno? Que todo lo que te pase es que Dios va a permitir, porque Él es bueno. Y en la bondad de Dios no solamente envía lo bueno, envía también o permite cosas difíciles. Pero tú le preguntas a Dios: ¿para qué, Señor, me ha pasado esto? ¿Qué me quieres enseñar? Y puedes caminar con Él, digan, confiado en su amor. Eso es todo. Confía en el amor del Señor. Él nunca te dejará de amar. En el versículo 21 dice, en Jeremías 23: no envié yo a aquellos profetas, dice, pero ellos corrían, pero no corrían hacia mí, ni corrían en la dirección correcta. Yo no les hablé, dice, mas ellos hablaban en mi nombre. Versículo 22, ¿cómo dice Jeremías 23, 22? Pero, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Qué significa estar en el secreto de Dios? En el lugar íntimo. Dice aquí: habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ellos hubieran oído mi pensamiento, mis sentimientos, mi corazón, mis proyectos. Dios tiene algo para cada ser humano, hermanos. Para cada familia, para cada iglesia, para cada ministerio, para cada equipo de crecimiento. Dios tiene algo especial. Y tenemos que conectarnos con Dios. Y dice aquí: si ellos hubieran penetrado mi mundo, mi secreto, mi más íntimo, la intimidad más profunda de mi vida, ellos hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Cuántas veces la gente va donde nosotros con un problema y no tenemos palabras? No tenemos nada que decir. O nos ponemos a inventar cosas humanas. Y lo que nos inventamos sale lo contrario de lo que quiere decir. No nos conectamos con Dios. Ahora dice que la Escritura: si tú hubieras hablado mis palabras a mi pueblo, dice, yo lo habría hecho volver de su mal camino. ¿Están conmigo? Digan, mi palabra no volverá a mí. ¿Cómo? Sino que cumplirá el propósito por el que le envié. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la gran diferencia? Que no hay conversiones. ¿Por qué? Porque las palabras son explicaciones humanas. Pero dice, si hubieras entrado en mi secreto, yo te hubiera oído oír mis palabras y tú hubieras hablado en mi nombre y los corazones se hubieran convertido. El problema es que tenemos mucha gente convencida pero no convertida.
Cuando les hablamos de compromiso, no quieren compromiso, a lo mejor abandonan el ministerio. ¿Por qué? Porque no se han convertido sus corazones. Dice aquí: hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios quiere hacer eso, hermano. Cuando tú escuchas a Dios y dejas que Dios traspase tu corazón, tu alma, una palabra para dar bendición, para dar salud, para dar conversión a la vida de la gente, para que conozcan del Señor y lo pueden amar. ¿Sabes qué significa la palabra lugar secreto? Se traduce lugar secreto como lugar de refugio, como un lugar donde estás cubierto, protegido, como una vivienda. ¿Están conmigo? El lugar secreto es ahí, donde tú estás entonces protegido por el Señor. En el Nuevo Testamento significa ocultar o estar oculto, donde estás siendo protegido, estás oculto, no te ve. Estás en un momento íntimo, cuando tú tienes intimidad con tu esposa, ¿no? Con tu esposo, no lo haces públicamente. Lo haces entonces, es un acto íntimo y está entonces en esa relación profunda. Así entramos con Dios en una relación oculta. Es una cosa muy personal. ¿Dónde resuelves tus problemas, hermano? Hay problemas que te estremecen todo tu ser. ¿Alguien dice amén? Sí. Hay momentos en que te sientes desconcertado. Sientes como que la luz se te apaga. Entras en una profunda tristeza. Se te quita el hambre, se te quita el sueño. Se te quita la alegría. No puedes sonreír. Y ves a las personas, estás deprimido, tienes ganas de llorar. Sientes que la vida no tiene sentido. ¿Están conmigo? ¿Alguien se ha sentido así? Levante la mano. Sí, mira qué tremendo. ¿Qué hace Dios? Ven aquí, dice el Señor. Ven bajo mi cobertura. Yo te quiero proteger. Yo te quiero consolar. Yo te quiero enseñar. Te quiero revelar mi corazón, mis propósitos. ¿Están conmigo? ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Sabes qué quiere hacer Dios cuando te pase algo malo? Cuando alguien te dañe, cuando alguien te moleste, cuando alguien te ofenda, cuando las cosas salen mal. Diga usted, Dios quiere que salga lo mejor de mi corazón. ¿Están oyendo? Digan lo mejor de mi corazón. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? No tienen nada, ¿verdad? Algunos de ustedes no tienen nada, seguro. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Cuántos tienen a Jesús? Hay varios cristianos, ¿verdad? Aquí. ¿Qué es lo que va a surgir en tu corazón cuando te dañen, cuando te molesten? Soy un gran comunicador, hermano, increíble comunicador yo, ¿verdad? Digo, ¿usted va a surgir qué cosa? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? ¿Te hicieron lo peor? ¿Te vas a vengar? No. Vas a sacar lo mejor. Ese es el momento para ser grande. Para sacar a Jesús en tu corazón. Y que la gente pueda ver y decir, Dios está con esta persona. Has estado en la presencia del Señor. Mira lo que dice el Salmo 32:7. Busquen conmigo ese versículo. Y ahí está en la pantalla, primero Dios. Esta es la palabra entonces, 32:7. Esa es la palabra. ¿Cómo dice? ¿Tú eres mí? Eso es estar en el lugar secreto. Tú te sientes confundido. Y tú vas a la presencia del Señor. Vas ahí. Vas con lágrimas. Vas con llanto. Vas con dolor. Vas con confusión. Vas con tristeza. Con desánimo. Y derramas. Derramas todo eso en la presencia de Dios. Tu confusión. Tu miedo. Tu soledad. Tu vacío. Y dices que, digo usted, Él es mi refugio. ¿Están conmigo, hermanos? Ve donde Él. Y pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? Y Dios te va a contestar, para que surja lo mejor de ti, lo mejor de ti, de tu corazón. ¿Me guardarás de la qué? ¿Aló? ¿De la qué? Miren qué lindo. ¿Cuánto han tenido angustia alguna vez? Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes qué? Ve donde Dios. Ora 5 minutos. No se te quitó, vuelve otra vez donde Dios 10 minutos. No se te quitó, regresa donde Dios y ora media hora.
y no se te quitó, regresa y ora una hora. Y no se te quitó, regresa y ora dos horas, cuatro horas, cinco horas, un día, una semana, un mes. Hasta que el Señor, ¿qué va a hacer? Me guardará de la angustia. ¿Están conmigo? Ahí va a desaparecer la angustia. Se te va a quitar esa pena, ese dolor. Y dice que tendrás liberación y vas a venir con cánticos para adorar el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Mira el Salmo 27, por favor, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Y es lo que deseaba el profeta, digo el rey David. Mira lo que dice aquí. Una cosa, demandó de Jehová, como quien dice, es la necesidad única y más grande y más importante en mi vida. Esta buscaré, dice. ¿El qué? Buscaré estar en la presencia del Señor. Una cosa le he pedido a Dios. Quiero estar en su presencia. No se trata de estar en la casa como el tabernáculo. No se trata de estar en la casa, de estar en el templo. Se trata de estar en la presencia de Dios, Dios como siendo tu cobertura, tu lugar secreto, allí en la casa de Dios. Se le llama tabernáculo. En Apocalipsis dice que el tabernáculo de Dios es la iglesia. Y dice que el tabernáculo de la iglesia es el Señor. ¿Me están oyendo? Él te cubre. Y ahora tú te dejas cubrir y cubres al Señor donde Dios vive dentro de ti. Dice aquí que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Dios. ¿Qué es lo que haces tú entonces? Entras en el lugar secreto. Y en ese lugar secreto Dios te revela su corazón. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su corazón? Escúchame por favor. Lo que te encuentras es con el amor, porque Él es amor. Y ese amor de Dios sobre ti te da paz, te da tranquilidad. No te sientes nervioso, afligido. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te ama y Él no te va a dejar. Te pasan cosas difíciles, pero el amor de Dios te perseguirá siempre. Puedes confiar en Dios porque es un ser que te ama mucho. ¿Están conmigo? Dios al hijo que ama, ¿qué? Lo disciplina. ¿Para qué? Para compartir su santidad, dice. Para compartir su santidad, Dios nos castiga. Para contemplar al Señor, dice, e inquirir, digan todos, llenarme de Él, empaparme de Él. ¿Te das cuenta? Estás en la presencia de Dios. Estás entrando al lugar secreto. Y ahora Dios comienza a revelarte y comienzas a comprender, a conocer la intimidad del Señor. Y Él te comienza una palabra de Dios para ti, pero también una palabra de Dios para la otra gente. No se trata entonces de estar en el templo como tabernáculo, sino en el tabernáculo que es Dios, en el cual estás tú viéndolo, contemplándolo. En la intimidad. ¿Y qué haces en la intimidad? Siento miedo, Señor. Me siento solo. Me siento vacío. Siento que la luz de mi vida se ha apagado. Siento que mi vida no tiene sentido, propósito. Me siento abandonado. Ahí entras a derramar tu dolor, tu corazón. ¿Qué dice el versículo 5? 27:5. Porque Él me esconderá. Eso es, te das cuenta, estar escondido, estar cubierto, estar protegido. Esto de que Él te esconderá significa que Él te va a guardar, te va a proteger. Ahí estás protegido por el Señor. Él estás ahí. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tú, pero a ti no llegarán. Él te guardará de todo mal. ¿Qué dice más adelante? En su tabernáculo, en el día del mal, digan, me esconderá. Wow, ¿tú te imaginas eso? Él te esconde en el día malo. Él te esconde en el día malo. Sí, Él te esconde. Recuerdo una vez que iba a predicar a Ozatlán y me subí al bus. Iba con todo, ¿verdad? Cuando vi al cobrador, pasaje, 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 pasaje. Y chinchineaba, ¿verdad? Las monedas ahí. Me toco y me di cuenta que era lo acostumbrado en mi vida en aquellos días. No cargaba dinero. Uf, qué achicado, dije.
Sí, si me hubiera dado cuenta antes, le hubiera dicho al motorista o al cobrador que se me podía llevar. Pero ya estaba en el barco, ¿verdad? En el bus, y tenía que saber. Y me dio una gran pena. Y simplemente me acuerdo que le dije a Dios: Señor, hazme invisible, porque no tengo para pagar. Y no sé qué le voy a decir a este muchacho. Y pasó el muchacho diciéndoles en la cara a cada uno: pasaje, 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 pasaje. Y a mí ni me volvió a ver, ni me cobró el pasaje. Amén. Ustedes no creen esto, es problema de ustedes. Yo les estoy contando lo que me pasó. Digo usted, él me esconderá, diga. Sí, 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 sí. Él te esconderá, hermanos, en el día malo. Ahí va a estar cubierto por la protección de Dios. Como dice después, me ocultará. Ese es el lugar secreto. Me ocultará en lo reservado de su morada. Ven, hijo, quiero que estemos juntos. Reunámonos, hijo. Reunámonos. Quiero mostrarte cuánto te amo. No te preocupes por lo que pasa a tu alrededor. Preocúpate por nuestra relación, que es lo más importante. ¿Aló? ¿Qué crees que pasaría en tu vida si estuvieras perdiendo tu matrimonio? ¿Qué pasaría en tu vida si estás perdiendo un hijo? Ninguna cosa tendría tanto valor. Todo, todo pierde el valor. Y te concentrarías en lo que más amas. Pero muchos están perdiendo su relación con Dios y no la recuperan. Me ocultará, dice, en lo reservado de su morada. Ve y ora. Ve y ora, ve y grita, ve y clama al Señor. Un día, dos días, una semana, un mes, hasta que Dios te responda. Sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Amén, hermanos. Está hablando de que el Señor te va a dar paz. Te va a cubrir, te va a amar. Y luego dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo le daré al Señor alabanza, gratitud al Señor. Amén. Cuando le dijo Moisés al Señor: Señor, ¿quién irá conmigo? Dios le dijo: yo te voy a acompañar y te dará paz. Mi presencia te dará paz. Inmediatamente Moisés, como era un gran listo, ¿verdad?, viene y le dice al Señor: Señor, quiero que me muestres tu gloria, Señor. Amén. Un atrevido, ¿verdad? No le bastaba todo lo que conocía de Dios, quería ver la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, no se puede, le dijo. Ningún ser humano verá mi gloria y vivirá. Es imposible. La carne no puede herar el reino de los cielos. Entonces viene el Señor y le dice: vamos a hacer algo, Liz. Vamos a hacer algo. Yo voy a pasarles, mi gloria va a pasar. Pero yo, dice, te agarraré y te meteré en la hendidura de esa piedra, en el hueco que esté en esa piedra. Te voy a poner allí. Inmediatamente, dice el Señor, va a poner mi mano sobre ti para que no me veas. Y cuando haya pasado, él dice, te voy a permitir que veas un vislumbre de mi gloria, un poquito de mi gloria. Vas a ver mi espalda, le digo. Qué tremendo, ¿no? Amén. Eso es el lugar secreto, la intimidad. Claro que le dejó ver su gloria, la gloria de estar protegido, de estar cubierto por la mano del Señor. Él te guardará de todo mal. Amén. Confortará tu alma. Debemos entrar al corazón íntimo de Dios, al lugar secreto. Lo buscas a Él. No busca lo que Él tiene. Eso es. Está con Él. Y ahora eres portador de esa presencia divina. ¿Y qué haces tú cuando estás con la gente que no conoce de Dios? Solamente dejas que fluya el amor de Dios. Cuando vayas a evangelizar, a compartir, solo piensa: voy a amar a la gente, voy a amar a las personas. Disfruta de estar con la gente. Simplemente haz eso. Amar a las personas. El amor de Dios va a fluir sobre ti y vas a comenzar a tocar los corazones y vas a darle una palabra del Señor por haber estado en el lugar secreto con Dios. Terminemos leyendo el Salmo 91, hermanos. ¿Alguien recuerda qué dice el Salmo 91? ¿Jehová es mi? No, los están confundiendo, hermanos.
Les pregunto eso porque siempre me confundo yo. ¿Qué dice el 91? ¡Ah! ¿El que qué? ¿El qué? ¿Habita al abrigo de él? ¿Morará? Miren, para nosotros los abrigos no tienen mucho sentido, ¿verdad? Nosotros queremos andar en camiseta toda la vida por el calor que tenemos aquí, un clima tropical. El lugar donde he sentido más frío en mi vida es en Corea. Como quien dice que he ido a Corea, hermanos. Porque me pagaron el pasaje, el hotel y la conferencia y todo, ¿verdad? La comida, todo era gratis. Y escúchenme, más o menos de hielo, tenía como unos 30 o 40 centímetros de hielo. Yo ya había considerado la distancia que había entre el bus cuando llegaba al hotel, entonces salía rápido, ¿verdad? Me subía al bus y me ponía dos guantes. Ustedes no sienten mucho frío en la cabeza, pero a mí el frío me cae en la pura calavera y ustedes en el pelo. No sé por qué se ríen, hermanos. Entonces yo ya había calculado. Entonces ese día iba con las maletas ya para venirme, para ir al aeropuerto, y se me ocurrió ir sin gorro. Me ponía dos gorros, dos guantes, pero como soy un gran listo, ¿verdad? Ya había considerado la distancia. Entonces dije yo, vamos a ir rapidito, ahí solo me vi, y ahí me pongo todas estas cosas. ¿Sabes qué pasó? Había nevado tanto que el bus no puede subir a la montañita. Había que caminar. Y yo, está serio. Inmediatamente sentí que se me estaban congelando los dedos. Se me estaba poniendo tieso, ¿verdad? Las manos, los pies y el frío en la cabeza. Como llevaba las manos con las maletas, va a tratar de llegar, dije, no va a poder llegar. Así que solté las maletas y como tenían rodos, gratis llegaron ellas solas hasta el bus, hasta allá abajo. Acomodé un lugar, hermanos, tembloroso y todo. Me saqué los guantes, me puse el gorro, me abrigué. Tenía camiseta, tenía camisa, tenía suéter, tenía una chumpa y tenía todo un abrigo. ¿Están conmigo? ¿Qué es entonces ese abrigo? Digo usted, el Señor es mi abrigo. ¿Te imaginas tú lo que te da eso? Te da calor en momentos de frío intenso. Él te protege. Eso quiere ser Dios para ti. No tengas miedo. No estás solo. No dudes. Yo te amo más de lo que te imaginas. Yo sé por qué te ha pasado esto. Camina conmigo. Deja que yo te abrace. Digo usted, este es el lugar secreto. Dejarme abrigar por el Señor. ¿Cuál es la recompensa? ¿Morará? ¿Qué dice ahí? En nuestras propias palabras, omnipotente, ¿qué es? ¿El que todo? Todo lo puede. ¿Oyeron eso? ¿Te imaginas tú lo que eso es? Te abrigas de la cobertura divina en tu vida. Y dice aquí, morará, vivirá bajo la sombra del que todo lo puede. Él tiene el control de todo, hermano. Él no te va a dejar jamás. Él tiene una recompensa para ti. Diré yo a Jehová, ¿cómo le vas a decir a Dios? Tú eres mi esperanza. Eres mi refugio. Eres mi castillo. ¿Sabes qué significa un castillo? Significa una fortaleza. Fuerte los castillos, intraspasables, esa es la idea. Él es tu fortaleza, tu castillo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está contigo. ¿Por qué? Porque ha dejado que Él te cubra. Camina en honestidad, hermano. Camina en fidelidad, honra, ama al Señor, hermano, haciendo el pecado, haciendo lo incorrecto, haciendo lo contrario a Dios. Nunca te va a ir bien, jamás te va a ir bien. Nunca vas a prosperar, hermano. Te van a salir por momento las cosas, por un tiempo, y vas a tener un momento de placer, pero vas a tener una vida de dolor a futuro.
Hermano, Dios es bueno, Dios es un abrigo que te quiere proteger. Eres el Todopoderoso, dice aquí, que Él va a ser tu refugio, Él va a ser tu esperanza, tu castillo, tu fortaleza. ¿Mi Dios en quién? Confiaré. Él es tu confianza, hermano. No confíes en otra cosa, hermano. No confíes en tu jefe, en tu familia, en los que se fueron para los Estados Unidos, en el gobierno, en la situación política, en la empresa. Hermano, tú confía en el Señor, solamente en el Señor. Dice, ¿en quién confiaré? ¿Por qué confías en Él? Porque en la intimidad lo conoces y sabes cuánto Él te ama. Y te cubre de Él y te sientes abrigado por su amor. No importa lo que pasa. ¿Qué sucede si pierdes el amor de Dios? ¿Qué sucede si ganas todo y pierdes el amor de Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si triunfas en la vida pero pierdes el amor, tu comunión, tu intimidad con Dios, todo lo que viene es destrucción en tu vida. ¿En quién confiaré? Dice, solo hay una manera de entrar en el reposo de Dios y es la confianza en el amor de Él. Diga usted, Él me ama. Dígalo de nuevo. ¿Tú te imaginas lo que eso es? ¿Cuántos saben que alguien los ama, además de Dios? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo tengo un nietecito que se llama igual que yo, de la dinastía de los Numa. El Numa III. Y lo más tremendo es que se llama Numa Campeón, ¿verdad? Numa Nicolás. Y este niño me abraza. Y le gusta abrazarlo a uno. Así era Numita también, mi hijo. Ahora que ya cambió es, porque está grande, ¿verdad? Pero me abraza. Y ahí me gusta ir a donde se baña uno, a las piscinas y todo, en los ríos, en los charcos, donde quiera que sea. Y me abraza y me dice, te quiero, papi, te quiero, abuelito. Te quiero, te amo. ¿No es cierto que eso es la cosa más dulce que puedes oír? Que alguien te ame. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Es que es sincero. Lo hice de todo corazón. Amén. Algunos te dicen que te aman, pero te ven el bolsillo, ¿verdad? Te ven el bolsillo. Te amo, ¿verdad? Te amo, tío, te amo, abuelito, te amo. Pero están viendo por otro lado. Pero qué lindo cuando alguien viene y te ama por lo que tú eres. Y tú vas donde Dios y le dices, te amo, Señor. Te amo. ¿Qué dice el versículo 3? Él te librará, dice. El versículo 5, ¿cómo dice? ¿No qué? No temerás. Digo usted, no voy a tener temor. ¿Qué pasó con el miedo? ¿Cuánto han sentido miedo alguna vez? Sí, yo he sentido miedo, mucho temor. Voy a fracasar. Me he sentido solo muchas veces, incomprendido. Me he sentido incapaz. Pero Dios dice, no tengas miedo. Están conmigo. Yo voy a estar contigo. No te dejaré. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Mira lo que dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazarón. Diga usted, soy libre. De la peste. A mí me libró del COVID el Señor. Amén. ¿Qué dice el versículo 4? Con su pluma te. ¿Están oyendo? ¿Cuál es el lugar secreto? La cobertura. Entra, hijo. Te va a cubrir. Sientes miedo, angustia, soledad, vacío. Problemas en tu matrimonio. Problemas económicos, incomprensiones, decepciones, desánimo. Ves oscuro el futuro. Te dan ganas de llorar. Sientes miedo. Pierdes el trabajo. No tienes dinero. Las deudas suben, van creciendo, creciendo. Estás a punto de perder tu casa. Tu esposa te falló. Tú le fallaste a tu esposa. Tus hijos andan en malos caminos. Y todo lo que luchaste por ellos para que se apartaran de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Con sus plumas te? Calor. Calorcito. ¿Y debajo de sus alas estarás? Wow. Digo usted, Él me cobija. Él me da seguridad.
Diga, estoy seguro en las manos de Dios. Sí, vas a tener aflicción en la vida, pero confía en Dios. Él nunca te va a dejar. Vas a tener dificultades, confía en Él. Él siempre estará contigo. Van a haber momentos en que se te va a estremecer tu vida. La luz se te apagará. Ese es el momento de que busquemos a Dios, que nos arrodillemos y le digamos: Señor, ayúdame porque no puedo. Y vas a sentir esa seguridad. Amén. Fíjense que ahí en el Perú, un señor en el campo tenía su granja y tenía animalitos ahí. Pero un día su casa se le quemó. Por supuesto, se sintió triste porque perdió casi todo. Y llegó a los escombros para ver qué podía restaurar, qué podía recuperar de todo lo que se quemó. Y llegó y comenzó a levantar los tizones, el carbón, las cenizas, a remover todo ahí. Y en medio de todos los escombros encontró a una gallinita que él tenía que estaba muerta. Se había quemado. Y ahí estaba muerta la animalita. Cuando él agarró y la levantó, encontró que los pollitos estaban vivos. Había sido protegido por su madre gallina. Amén. ¿Qué dice el Señor? Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas. Cuando tú no apoyas a los siervos de Dios, apedreas, dice, a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como a la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Reunirte bajo sus alas, darte calor, darte protección. Y si una gallina no libró su alma, sino que libró a sus animalitos, porque ya podía haber salido volando, él podía haberse salvado como se salvaron las otras gallinas, pero no se fue. ¿Sabe lo que hizo Jesús por nosotros? Él dio su vida por ti, por mí. Y Él dice: quiero juntarte bajo mis alas, quiero cuidarte, quiero mostrarte cuánto te amo. Permíteme amarte. A veces tú quieres hacer algo bien por alguien, pero a esta persona le entiende de otra manera. Hasta puede hacer que te insulte, te humille. Y usted dice: pero yo tenía una buena intención. Pero no te entiende. No te entiende. Lo que Dios quiere para ti es hacerte bien. Dios te está llamando para que te pongas a cuentas con Él, para que lo ames y para que experimentes su amor. Es lo más grande que puedes tener en la vida, el amor de Dios. Es lo más grande. Nunca pierdas el amor de Dios. Nunca te apartes del Señor. No camines según tus pensamientos. No camines según tu corazón. Conoce el pensamiento y el corazón de Dios para tu vida. Lo que has recibido de Dios, extiéndelos a otras personas ahora. Pónganse de pie para Dios.